En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Mis hermanos, hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, recordando la importancia de la familia, pero también la importancia que nuestras familias están bien fundadas en la santidad, en Dios, que ya podemos amar y perdonar y convivir como debemos, como hijos muy amados de nuestro Padre y hermanos muy amados de nuestras familias. Por eso, mis hermanos, ofrecemos nuestros pecados, especialmente los pecados entre la familia, que nosotros sí podemos vivir una santidad mucho más profunda. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, que te dignaste dejarnos a más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo. Concédenos benignamente que imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en la unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Génesis. En aquel tiempo, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu protector, y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió, Señor, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo, ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa, le dijo, mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes. Luego andió, allí será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Poco tiempo después el Señor tuvo compasión de Sara, como lo había dicho, y lo cumplió lo que había prometido. Ella concibió y le dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había predicho. Abraham le puso por nombre Isaac, el hijo que le había nacido de Sara. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Den a conocer las hazañas del Señor a los pueblos. Cántale el son de tus instrumentos. Hablen de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Glóriense de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Buscan continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente.
se acuerde de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerde de su alianza eternamente. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por su fe, Sara, aun siendo estéril, y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y incontable como las arenas del mar. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac naciera la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta que resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito de la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas y dos pinchones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no morirá sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, el que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que quieran descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Asher. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, es un gran honor para celebrar esta misa con ustedes.
Y mira hoy, la fiesta de la Sagrada Familia es un gran recuerdo, un gran promesa de Dios, que nuestras familias pueden ser santos también. Como María y José, que son nuestro gran ejemplo, nosotros sí podemos vivir una mayor santidad. Y nosotros sí podemos conocer y disfrutar de la obediencia de la fe, como María y José. Mira, María y José está presentando a Cristo en el templo por la circuncisión, pero también para dar sacrificio a Dios, porque Él es el primer hijo, y por la prescripción de la fe de Israel, ellos hacen sacrificio. Mira, ellos empezaron a hacer eso después de su liberación de los egipcios, cuando todos los primeros hijos de los egipcios murieron para dar señal de la fuerza de Dios. Y ellos eran salvados por la sangre del cordero sobre sus puertas de sus casas. Entonces esos sacrificios son una recuerda de la gran liberación de Dios. Y es por esa liberación que ellos pudieron tener hijos, que ellos pudieron casar y vivir en la libertad y dignidad de Dios. Nosotros, es el mismo para nosotros, mis hermanos, que nosotros somos libres, tenemos la liberación de Dios. Nosotros necesitamos entonces hacer el sacrificio. ¿Pero qué sacrificio quiere Dios? Buena pregunta, mis hermanos. Mira, el sentido de eso está en el sentido de la palabra familia. ¿Qué sentido hay en la palabra familia en hebreo? Familia tiene sentido para unir, no solamente una vez unir, pero unir continuamente, para ser unidos, para vivir unidos, para amar unidos, para ser unidos. Y por eso, mis hermanos, nuestro sacrificio es para estar unidos con nuestras familias, para estar unidos con nuestra comunidad, para unir nuestras vidas, nuestras ganas, nuestras habilidades, nuestras tristezas, nuestra fe con uno a otro, que nosotros podemos vivir y ser familia de Dios real. Eso está expresado bien visiblemente en la manera que Dios nos llama para pedir por hijos, en el amor de pareja. Esta unión, también la unión de los papás y sus hijos en casa, la unión de comer una comida juntos. Pero más posible, mis hermanos, es la unión que tenemos en la Santa Madre Iglesia. Cuando nosotros unimos deseando una mayor santidad y los dones de Dios, su perdón y misericordia, que nosotros sí podemos vivir aquí bien. Por eso, leímos en la primera lectura, la segunda lectura sobre el Padre Abraham. El Padre Abraham que nos enseña cómo Dios trabaja con nosotros. Mira, en la primera lectura, Abraham, él está de mal humor, él estaba, Dios, no tengo hijo, Dios eso, Dios eso. Y Dios se da esta gran promesa con él, que sus descendientes va a ser numeroso como las estrellas. Y su descendiente va a estar de su sangre. También escuchamos cómo Abraham fue fiel. Él no fue ningún perfecto. Ellos dudaron la palabra de Dios y tener otro hijo, Ismael, con la esclava Hagar. Pero finalmente estaba fiel. Y Dios trabajaba y bendecía a ellos muchísimo. Para nosotros, mis hermanos, es lo mismo. Nosotros no somos perfectos. Esa no es razón de alejarnos de Dios. Nosotros no somos 100% fiel. Esa no es razón de no venir a la misa. Nosotros no somos los hijos amados, buenos, hermanos buenos, papás buenos como debemos. Pero esa no es razón de dejar nuestras familias. Es razón de hacer que más, tratar de nuevo y convivir como Dios quiere. Somos llamados para imitar la Sagrada Familia. Somos llamados de amar sin límites, de amar por la unidad de la familia, la unidad de la comunidad. Y con eso, mis hermanos, necesitamos trabajar dos veces más fuerte con este coronavirus para unirnos de amor, unirnos de fe, unidos en la misma esperanza que tenemos en Dios. Mira la última línea de nuestro evangelio hoy. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios estaba con él.
Así es para nosotros, que nosotros podemos crecer y fortalecer, llenado de la sabiduría y la gracia de Dios, la sabiduría por el medio de la fe y la gracia de Dios por medio de los sacramentos. Y Dios va a estar con nosotros. Y con Dios, con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Con Dios en el medio de nuestras familias, ¿cómo podemos tener gran división y gran tristeza y gran problemas? Mis hermanos, esta fiesta es un tiempo para nosotros, para darse cuenta de la buena nueva de Dios. Y que cada familia puede tener buena nueva también. Por medio de la fe, podemos sanar las heridas antiguas y podemos confiar más en el gran don que Dios hace para nosotros. Por eso, mis hermanos, vamos a usar para la familia. Las familias que están bien doloridas, bien heridas. Las familias que están sufriendo. Las familias que están faltando. Vamos a usar para la familia. Que Dios puede crecer la familia de la iglesia por medio de nuestras familias. Y lo que hacemos en este altar, podemos usar en nuestra mesa en la casa. Que la oración aquí va a continuar allá. Y que todo hacemos allá, vamos a llevar aquí y ofrecer a Dios. Que Dios puede bendecirnos y salvarnos de toda esclavitud. Dios bendiga a mis hermanos y vamos a continuar rezando en esta misa. Mis hermanos, viniendo a esta misa, necesitamos profesar nuestra fe. Que es nuestra fe que sí podemos vivir como familias sagradas y amados. Creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó el tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creen en el Espíritu Santo, Señor heredor de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Amén. Y viniendo a esta misa, mis hermanos, vamos a ofrecer nuestras peticiones. Rezamos para Papa Francisco, nuestro obispo William. Todos los sacerdotes y diáconos, todos que sirven la iglesia en nuestra comunidad, que la iglesia puede ser un modelo y fuente de gracia para nuestras familias y que con el convivio aquí podemos convivir bien entre nuestras casas. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos, óyenos. Rezamos por todos los enfermos, todos que sufren, todos que no creen en Dios, todos que no practican la fe. Reza también por los que están sufriendo los efectos del coronavirus y los que cuiden ellos. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos, óyenos. Rezamos por nuestras comunidades, nuestras familias. Que nosotros sí podemos vivir imitando la Sagrada Familia y amar con un gran deseo de ser unido. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos, óyenos. Rezamos por los difuntos, especialmente los miembros de nuestras familias que están allí con Dios. Rezamos por todos los difuntos, que ellos van a descansar en paz. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de gloria y majestad, ayúdanos a vivir y convivir mejor entre nuestras familias, que ya podemos expresar perdón y misericordia y que podemos amar con fe. Que Dios puede ayudarnos como familia de acercar más a nuestra familia eterna. Te lo pedimos en su nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios, que nos ofrece pan.
fruto de la tierra, trabajo duro que recibimos de tu ansiedad y otros presentamos. Es rap para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios, por sobre este vino. Fruto de la vida y trabajo de que recibimos de tu necesidad y hoy te presentamos. Es hora para nosotros vivir de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orar más para sacrificio mío, vuestro sabio Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos el sacrificio para avance y gloria su nombre, para nuestro bien y la de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, fortalezcas nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias, Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber de salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Quien en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible y asumió la nuestra, y engendrado ante todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo, para devolver su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, para llamar de nuevo a hombre caído al reino de los cielos. Por eso también nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos llenos de alegría, cantando: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tuyo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que había sido entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Toman y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabar la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Toman y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, es el barro memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su memorable resurrección, ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en extra de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu morada sobre la frente de tu iglesia y reconoce en ella la víctima. Por cuya inmolación, que si te debemos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que a nos enferme una frente permanente, para que gocemos de tu heredad junto con los elegidos con María, la Virgen Madre de Dios, la de su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esa víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra, a tu sagrado Papa Francisco, a nuestro obispo William, a don episcopal, pitios y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos súplicas de esta familia, que has cuidado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros más defuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos, con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tu poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste tus apóstoles, la paz de Dios, mi paz estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados sin la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
en esta misa ahorita, vamos a usar esta oración de comunión espiritual. Una comunión espiritual es cuando pedimos a Jesús para la gracia de comulgar cuando no podemos comulgar, que Jesús puede entrar en nuestro corazón y Él puede ser presente a nosotros durante este tiempo. Entonces, mis hermanos, oremos. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada. Perdí una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos. Padre misericordioso, haz que reanimados por este sacramento celestial, imitemos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que, superadas las aflicciones de esta vida, consigamos gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo, nuestro Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios, todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. La misa ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y vamos a rezar por los que están afectados al coronavirus. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis hermanos, fue un gran placer estar con ustedes en esta misa. Vamos a rezar para nuestras familias, especialmente las familias con muchas heridas. Y vamos a rezar que cada familia puede imitar a la Sagrada Familia. Cada familia puede estar fundada en el amor de Dios. Y cada familia puede experimentar a Jesús entre ellos. Dios bendiga a mis hermanos y cuídense mucho. Adiós.